heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare? The beauty of the Lord, forever you will be. The Lamb upon the throne, I'll gladly bow my knee. Worship you alone, all heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare? The beauty of the Lord, forever you will be. The Lamb upon the throne, I'll gladly bow my knee. De pie, hermano. Aleluya. No se canse de alabarle, hermano. Gloria al Señor. Darle esa ofrenda de palmas por todo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros durante esta semana. Cada día Él nos muestra su amor, su misericordia. Dice su palabra en el Salmos 46: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Gloria al Señor. Y esa hermosa palabra me la enviaba mi bella hermana Leti esa mañana. Y yo dije, gloria al Señor, la voy a compartir porque sí es cierto. Vamos a estar quietos, vamos a esperar. Nuestro Dios es más grande, más poderoso que cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestras vidas. Así que hay mucho por qué venir a la casa del Señor para agradecerle. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Y también nos da mucho gusto que ustedes en su casa o en el lugar donde se encuentren nos estén sintonizando en este día. Este es el día que el Señor ha hecho para que le alabemos y para que le glorifiquemos. Un día a la semana tenemos que apartarlo para alabarle, para exaltarle y para bendecir su santo nombre. Creo que nosotros los creyentes debemos de comprender que la fe es el centro de todas las cosas que usted y yo hacemos aquí en la tierra.
mientras Dios nos conceda la vida. Y una vez más estaré usando el versículo de Romanos capítulo 17, capítulo 1 versículo 17 estará apareciendo en sus pantallas. Y se nos dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué versículo tan más hermoso, amén? ¿Les gustaría dar lectura conmigo? A ver, ¿cuántos les gustaría dar la lectura? A voz alta, diga conmigo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Los hijos de Dios que puedan vivir por la fe, todos debemos de vivir por la fe, pero los que se mueven más en la fe, en la revelación de nuestro Dios, puede llegar un momento donde Dios nos confía tanto que nos llama sus propios amigos, a quienes les entrega el arma más poderosa con la cual se crearon todas las cosas, la fe. Por la palabra de fe fue que Dios creó todas las cosas, y el Señor las pone en nuestras manos para que podamos disfrutar de esta herramienta tan poderosa, lo que es la fe. La fe, como ya lo sabemos, todas las cosas son regalos que Dios nos da. Y nosotros podemos disfrutar de esos regalos conforme vayamos caminando en el Señor. Ahora, si miramos, usted va a encontrar en la fe varios paralelos o similitudes que constantemente se repiten. Son dos cosas. Usted me escucha a mí hablarlo, pero lo va a encontrar en la fe. Y lo mira usted también ahí en el versículo que está en la pantalla: porque en el Evangelio la justicia, diga usted, la justicia, o sea, la equidad, la veracidad, lo que Dios promete. La justicia de Dios se revela, ilumina los corazones, los seres humanos, les enseña las promesas de Dios. Dice: se revela por fe y para fe. Hay una constante repetición de esas dos esencias, que es la promesa y que es la revelación. La promesa es la que Dios nos dio cuando la pronunció. La revelación es que cuando Dios nos la entrega en el momento de la necesidad. De manera que cuando entendemos estas cosas, nos van a facilitar mucho el comprender o interpretar las escrituras, porque como hijos de Dios debemos constantemente ir creciendo, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, versículo que todo cristiano debe de conocer después de un tiempo de haber recibido a Cristo, se encuentra esta expresión que nos dice: es pues la fe la certeza. Diga conmigo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una repetición de dos cosas constantemente. Diga, déselo al Señor si lo siente en su corazón. La fe se mueve en dos áreas. La primera es la promesa, la que da certeza a nuestro corazón, la que es el material. En inglés se dice la sustancia. La fe es aquello que Dios nos ha dado, se encuentra en un mundo invisible, en un mundo espiritual. Es una promesa que está vigente. Pero entonces, para que usted y yo podamos sacarla a lo físico, así como Dios hizo todas las cosas visibles de lo invisible, así también nosotros, la única forma que la fe nos beneficia es que la saquemos de ese mundo invisible al mundo visible, pues somos físicos. Las cosas espirituales que se nos han prometido, esas no necesitamos sacarlas al mundo físico, pues las miraremos en el mundo espiritual. Por ejemplo, la vida eterna. La vida eterna la disfrutaremos porque ya estaremos en el espíritu, ya no es necesario sacarla a lo físico. Y tenemos esa confianza que al haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Por lo cual tenemos esta confianza y seguridad que el día que moramos o que el Señor venga, nos vamos con Él. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Bendígalo. El primer fracaso de todo creyente, como cristiano, como hijo de Dios, al no poder hacerse de aquellas promesas divinas de parte de nuestro Dios,
es el no escudriñar la palabra de Dios. Primer fracaso para los creyentes es el no escudriñar la palabra de Dios. Número dos, ¿por qué no se escudriña la palabra del Señor? Porque la mayoría no cree encontrar en ella solución a su problema presente, en forma literal, en forma real. Siempre hay esa esperanza. Recuerde que la esperanza se encuentra en la promesa, pero no se escudriña la escritura con anhelo, con esfuerzo, con emoción, porque no se cree que se puede encontrar respuesta al problema presente. Y déjeme decirle que eso es en parte negligencia nuestra o anhelo de abrazar aquello que tanto necesitamos. Porque las promesas de nuestro Dios todas son sí y son amén en Él. Todas, todas. Déjalo, bendígalo. Yo sé que le estoy tratando de enseñar algo que está un poquito difícil, pero es importantísimo que lo sepamos. De otra manera, pues nos queda la otra oportunidad que existe en la cuestión del creyente, y es pedir. Pedir se puede pedir con fe o sin fe. Y pedir es algo que la Biblia nos enseña. El mismo Cristo nos muestra tres cosas. Le voy a mencionar una y usted me menciona las otras dos. La primera es pedir. La otra es ¿qué? Buscar. La tercera, llamar. De manera que la buscar y llamar son donde usted tiene respuesta a la mayoría de sus cosas. Cuando le son, cuando usted las busca, usted las escudriña, entonces está acercándose a la oportunidad de que puede saber cómo agarrarlas, cómo llamar, y se le va a abrir. Pero si no se tiene ninguna de estas últimas dos, se tiene la primera. Y la primera es pedir. No interesa tu nivel de fe que tengas, pero podemos pedir en cualquier momento, y en cualquier momento se nos puede dar respuesta a nuestro problema. Pero yo les muestro un camino mejor, que es el escudriñar su palabra, hacernos de su promesa que ha declarado con sus labios, y tomarla cuando el Señor nos la hace presente. ¿Sí? De manera que es sencillo, no es muy difícil, pero tenemos que con gran pasión y anhelo escudriñar su palabra. Su palabra debe de ser para usted y para mí el tesoro más valioso que existe en la tierra. El tesoro más valioso. Él mismo nos enseña: si como a plata y al oro nos lo buscáremos, nuestra situación sería diferente. ¿Cuánto lo consideran de esa manera? De manera que es clave que usted y yo busquemos con diligencia en sus palabras, sus promesas, sus declaraciones, sus ordenanzas. Cuando el Señor salió de su boca una palabra de orden, esa palabra existe y estará vigente hasta el día que Él retorne y establezca todas las cosas en orden como lo prometió hacer. De manera que hay esas promesas allí en las Escrituras que todo hijo de Dios debe de escudriñar. La gente escudriña mucho el sistema secular, los libros seculares, las escuelas, universidades, colegios, etcétera, etcétera. Alcanza niveles muy altos en forma académica, pero como cristiano le damos poca importancia por mayoría a lo que es más valioso que todas las demás cosas, que es la palabra de nuestro Dios. Y cuando usted y yo entendemos eso, entonces cuando estamos escudriñando algún versículo, estamos dando lectura, ¿qué querrá decirme el Señor? O si ando yo buscando alguna cosa especial. Hay momentos que usted y yo buscamos cosas especiales. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cuando usted la busca, la puede encontrar en la solución que Dios ha establecido. Todas las cosas que usted y yo necesitamos en esta vida ya fueron creadas de parte de nuestro Dios, y todas se pueden alcanzar y tomar por medio de la fe. Mire cómo nos dice el Evangelio de Juan, mismo Cristo hablando, capítulo 5, verso 39 y 40. Dice Jesús: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. La vida eterna. Y ellas son las que testifican o dan testimonio de mí. Y luego el verso 40 da una respuesta muy extraña: y no queréis venir a mí para que tengáis
vida, no solamente eterna, también presente. Como que les echa un balde de agua a aquellos que estaban emocionándose al escuchar sus palabras sabias que estaba hablando. Escudriñen la palabra de Dios, porque en ella entienden, comprenden ustedes que van a encontrar la vida. Siempre pensamos en la vida eterna, pero está hablando de la vida, y la vida eterna no empieza el día que llegues al cielo. La vida eterna empezó el día que recibiste a Cristo. El día que recibimos a Cristo, desde ese momento empieza a escribirse un libro de los hijos e hijas de Dios. De manera que ya de ti y de mí se ha venido escribiendo cosas que se van a leer en el futuro, principalmente en el tribunal de Cristo. Se nos va a enseñar todo aquello que usted y yo hicimos en la tierra desde el momento en que comenzamos sirviendo a Jesús. Toda la vida pasada no viene a memoria. Todos los pecados existentes de nuestras familias o de nosotros mismos no vendrán a memoria en lo que Dios establecerá el día que empieza a revelar todos los secretos de los seres humanos. El Señor dice que los pecados nuestros fueron puestos en lo profundo de la mar y no jamás se vuelve a acordar de ellos. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Siempre lo estaré mencionando y lo estaré repitiendo mientras esté en esta línea. La fe, porque se habla mucho de fe. ¿Cómo podemos hacerle, Señor? ¿Cómo podemos lograr alcanzar algo que tú nos has prometido? Todas las cosas, todas las promesas de Dios es esa porción de fe, esa promesa, esa veracidad, esa sustancia. De manera que en ella se encuentra, y ahora es cuestión que si esa palabra fue dada para mí o fue dada para el hermano David, para el hermano Francisco, ¿para quién fue dada? Es para todos, pero ¿quién la va a escudriñar? ¿Quién la va a agarrar? ¿Quién la va a abrazar? En el momento, es posible que hoy en este día el Señor te va a revelar algo que tú anhelas y andas buscando. Y si te lo revela, no lo tomes a la ligera, abrázalo y pelea por esa cosa que ya Dios te ha prometido. Nadie te la puede quitar. Nadie. Tenemos muchas promesas nosotros, pero si no escudriñamos en las Escrituras cuáles son nuestras, en qué momento son nuestras, entonces vamos a seguir en ese sistema de religioso hasta cierto punto, esperando que un día nos podamos abrazar de ellas. Ejemplo: si Dios le promete una vida abundante, ¿usted cree que puede hacerse una realidad en usted? Si Dios le promete una casa que no tiene, ¿usted cree que se puede llegar a dar? Bueno, tiene que la persona con diligencia escudriñar dónde es que Dios le promete eso. Si yo le prometo en este momento, no lo voy a hacer con ustedes, pero si le prometo a mi esposa, le digo: hoy en este día te voy a dar $50 cash. Está bueno, ¿verdad? Y así como está ella, estamos la mayoría de los cristianos. Pero se va a dar cuenta usted que en la Biblia se requiere escudriñar dónde están esos 50. Yo le voy a decir hoy en este día te doy $50. Ya dice ella que así sea, ¿verdad? Ahora, esos $50 están aquí. Yo te voy a invitar que vengas a encontrarlos. Escudriña y ver si los encuentras en la bolsa. Denle un aplauso a nuestro Dios, mi esposa. Dice: la subida de esos escalones va a los 50. No están en mí, están ahí. Lo está queriendo encontrar en la lectura. Los $50 están ahí. Pues escudriñar, buscar. (Risa)
Cuando Dios les da algo y usted lo encuentra, así le deben dar un abrazo al Señor. Mejor es que agarre la idea de la enseñanza, porque ya me costó $50. La idea es esta: que Dios nos da sus promesas, las tomamos en una forma muy liviana, pero no es así. Cuando Dios da una promesa, se ha comprometido, ha hecho un juramento por sí mismo que esa promesa llegue a la vida de sus amados. Y solo lo que requiere Dios es que escudriñen su palabra. ¿Recuerda usted cuando los discípulos le dijeron en una ocasión: maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas directamente? En otras palabras, si le vas a dar $50 a tu esposa, ¿por qué no vas, se los llevas ahí? Ella dice: dámelos. Y es lo que estaban diciendo los discípulos, pónselos en sus manos, háblaselo de tal manera que te entiendan perfectamente. Jesucristo le dice: no, porque no, se cumple en ellos lo que dijo el profeta Isaías: con sus ojos ven y no entienden, con sus oídos escuchan, no comprenden, para que se arrepientan y yo los sane. Está diciendo: tienen que escudriñar, tienen que buscar, tienen que manifestar que realmente les interesco yo y mis promesas. Amén. Y ese es donde nos encontramos ahora nosotros, los hijos de Dios. Jesucristo va a una tierra, a una tierra llamada Cesarea de Filipos, allá por los lugares de Capernaum, tierra gentil. Y les hace unas preguntas a los discípulos: ¿quién dice las gentes que soy yo? Ahora recuerde, las gentes, cuando Cristo se refería a las gentes, se refería a los creyentes de Israel. A veces puede pensar, se está refiriéndose al mundo. No, se está refiriendo a los creyentes. ¿Quién dice toda la congregación, todo el pueblo que me busca, que soy yo? Unos le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Le dan cuatro respuestas. Jesucristo, en Mateo capítulo 16 versículo 15, les pregunta directamente a ellos y les dice, él les dijo: y vosotros, los que andan conmigo, los que pasan el tiempo conmigo, los que tienen comunión conmigo, los que escuchan mi palabra directamente, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Altísimo. Le está diciendo Pedro: tú eres Dios. Imagínese la fortaleza, el valor de Pedro decir delante de los otros discípulos: andamos con Dios, el creador del universo. A Pedro en ese momento le fue revelado algo que Jesucristo quiere constantemente de sus hijos que nos se ha revelado. Andaban con él, caminaban con él, comían con él, dormían con él. Todas las cosas, como eso de día y de noche, lo estuvieron haciendo por 3 años, aproximadamente 3 años y medio. Y les hace esta pregunta: la gente lo piensa de esta manera. La gente va a mi casa, entona mis alabanzas, ofrece sus sacrificios, todo lo hace bien, pero ¿qué tanta revelación, qué tanta firmeza, certeza hay de que mis promesas pueden cumplirse en ellos, de que realmente pueden tocarme? Recuerde, todas las promesas de nuestro Dios viven en un sistema invisible. Son cosas, promesas que están siempre un poquito más adelante de nosotros, vamos a decir en el futuro, pero un futuro muy cercano si nosotros nos damos prisa. Y para poder nosotros, que esas promesas nos sean beneficiosas a nosotros, tenemos que escudriñar y encontrarlas. Y en el momento en que Dios nos diga: esa promesa es tuya, en ese momento tomarla. Va a haber impedimento, va a haber dificultad, va a haber lucha, va a haber batalla, pero debemos luchar fuertemente para hacernos de esa promesa.
para hacernos de eso que se nos ha dado. Entonces les responde, todo lo que viene enseguidita de esa expresión que dice Jesucristo a Pedro, todo viene una confirmación para usarlo como ejemplo de la veracidad de nuestro Dios. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado. Si usamos algunos sinónimos, está diciéndole bendito, elegido, le está diciendo predestinado, lo cual usted y yo somos en el Señor. Somos bendecidos, somos escogidos o elegidos, y estamos predestinados para una vida eterna. Lo dice las Sagradas Escrituras: predestinados. O sea, que antes de todas las cosas, lo que viene siendo pre, antes, Dios nos destinó para ser sus amados, para ser sus hijos, para ser señores y señoras de todas sus cosas por toda una eternidad. La vida del cristiano es la vida más hermosa que existe en la faz de la tierra. No podrá existir otra mejor que la vida del creyente. Y es tiempo que te emociones. Andaba predicando en México en una ocasión y me dicen algunas personas de allá: ustedes sirven a Dios porque les conviene. Yo no había escuchado pregunta tan más ignorante como esa. Dice: él pensó decírmelo en una forma negativa, está diciendo una verdad, nos conviene. O no es así, me dice. Chiquito, hombre, claro que nos conviene. Pues qué ocurrencias son esas. ¿Usted sirve a Dios porque le conviene o porque no le conviene? Pues claro que le conviene. Dios dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a sanar de tus males, te voy a librar de tus enemigos, te voy a prosperar en la tierra, te voy a dar una vida abundante, y el día que tengas que dejar ese tabernáculo de barro en el cual te puse, te voy a llevar conmigo, te voy a dar un cuerpo glorioso, un templo glorioso, una construcción gloriosa no hecha por manos humanos. Vas a habitar conmigo en la creación que yo he hecho. No solamente un día, un mes, un año, un millón. No, vas a toda la eternidad conmigo. Nos convendrá. El otro lado es: vas a ir a un lugar donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. ¿Te conviene eso? Pues claro que no. Claro que nos conviene ir a ese lugar que Dios nos ha prometido. Le traté de explicar a aquella persona, pero una persona que no conoce a Jesús, que el Espíritu de Dios no mora en él o en ella, es imposible explicarle las cosas de Dios, porque para ellos son locura, ya que tienen un manto sobre sus cabezas que no les permite ver lo que está delante de sus ojos. Y déjeme decirle algo tan, por eso es importante que como hijos de Dios, como hijas de Dios aquí en la casa del Señor, que nos gocemos y que nos motivemos, que nos alegremos, que nos emocionemos. Ay, yo no, es increíble cuando me salen algunos hermanos que me dicen que van a venir unos equipos de fútbol de México y que van a ir a verlos allá a Houston, y andan emocionados, quieren irse temprano, quieren hacer esto. Ya me estoy metiendo en problemas aquí. Le digo: no, está bien, diviértase en las cosas que la tierra, que Dios tiene en la tierra, pero eso no es para que se emocione tanto como venir a la casa de nuestro Dios. Por eso el rey David lo tenía todo, había amontonado oro, había amontonado plata, el pueblo loaba su persona, era agradable a la gente, Dios lo había llenado de gracia, el mismo Dios dijo: ese hombre anda conforme a mi corazón. Todo lo tenía, todo, todo. Y lo que más le interesaba al rey David era esto: yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El gozo más grande es venir a su casa. Algunas personas no vinieron hoy y piensan que allá quizás se no vinieron por cuestiones de emergencia o qué sé yo, se entienden esas cosas. Pero si fuera solamente porque tenía una invitación de alguien que vino a visitarle, déjeme decirle que no sabe lo que se pierde. ¿Qué? La enseñanza del pastor ya la he escuchado cientos de veces. No es mi enseñanza. Mis enseñanzas nunca te van a llevar a ninguna liberación, nunca te van a sacar del problema. Las enseñanzas mías no son las que te pueden librar, son la palabra revelada de nuestro Dios que se pronuncia en este lugar.
La revelación no te la voy a dar yo, te la va a dar el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando estás escuchando, de pronto te viene algo a ti. Ah, eso es mío, eso es mío. No lo suelto, no lo sueltes, ¿sí? Ahora, no sé dónde me quedé por acá. Mateo capítulo 16, estamos hablando. Y le dice Jesús. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Le va a decir exactamente quién es. Pedro le dijo exactamente quién era él. Ahora Jesús se lo va a regresar como un ejemplo para nosotros los que estamos estudiando, para que vean, todo es verdad acá, todo es verdad allá. Y le dice: si no, mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, yo sé que muchos piensan sobre Pedro. Pedro se traduce, se puede traducir piedra, se puede traducir roca, se puede traducir pebos. Es una forma, esa es la expresión Pedros. Pero no está hablando de Pedro, está hablando de la revelación de su palabra. La revelación que te ha dado mi Padre en este momento, en esa revelación se construye mi iglesia. ¿En qué revelación? En que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En la revelación que Dios te da, en la revelación que Dios nos da, se encuentra la vida. En ella se encuentra la vida. Mire cómo dice, cómo se desenlaza todo esto. Mateo capítulo 16, versículo 19 y 20. Dice así: y a ti te daré las llaves. Cuando yo crecía, me mencionaban allá en mi tierra que Pedro tenía un llavero, y que ahí tenía una llave para abrir la puerta del cielo. Y que cuando llegáremos al cielo, estaba una puerta gigantesca, y yo así me la figuraba, una puerta en una construcción, y ya tenía uno que tocarle, y Pedro abría un poco la puerta, lo miraba a uno y hacía la decisión como lo miraba, si feo o bonito, y entonces lo dejaba entrar. Me la ponían difícil. Mamá, ¿cómo cree que me va a ver a mí Pedro? Y dábanos tal crédito a algo no existente, algo imaginado por los seres humanos. El cielo, nunca se nos enseña la Biblia que el cielo tenga puertas. Se nos enseña que tiene ventanas, pero no puertas. Sí, porque la puerta solo es una, y esta se llama Jesús. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Pero aquí dice: las llaves del cielo. Habla en término plural. Y a ti te daré la llave del cielo. Si usted entiende que la revelación, en esta revelación o en lo revelado que yo te doy, en eso voy a fundar mi iglesia, le está diciendo: y a ti te daré las llaves, a ti y a todo aquel que crea en mi palabra y le sea revelada por mi espíritu. Cuando me andan buscando, el que me busca me va a encontrar. Amén. Es lo que está diciendo el Señor. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el reino de los cielos, como lo he mencionado en muchas ocasiones, se encuentran todas las promesas de nuestro Dios. Imagínense que te da las llaves. Esta llave es para la salud, esta es para la prosperidad, esta es para la alegría, esta es para una vida larga. ¿Cuánto le están pidiendo a Dios que les dé una vida larga? Algunos lo están haciendo, y que los felicito. Yo cuando le pido al Señor: Señor, yo quiero que me extiendas la vida, y en forma saludable. Hay más o menos como se la extendiste al patriarca Abraham, tu amigo. Yo sé que muchos están diciendo: ay, pobrecito pastor, ya consuélese con que le llegue la edad de Judas. No, en forma negativa. Judas se murió muy joven, se colgó. ¿Usted cree que podemos vivir más de 100 años? ¿Qué puede impedirlo? Yo sé, algunos están pensando: pastor, la fajita y los tacos, los tamalitos y todas las cosas pueden impedirlo. Este ya es otro asunto que no tiene nada que ver con. Pero ¿sabe qué? Que la vida nuestra Dios nos la puede extender si nosotros le creemos y cuidamos de nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. Vea estas cosas, mi forma de pensar y de orar y de platicar con Dios. Mi forma de hacerlo, cuando ando un poquito delicado, y yo sé que es un poquito medio, ¿cómo le podré decir? Pues siempre buscando el beneficio propio, pero es mi forma. Cuando yo me encuentro un poquito delicado, mis oraciones son encauzadas en esta línea, y empiezo a hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vino a consolarnos, a guiarnos. Y empieza a decir: Espíritu Santo,
Yo he hecho lo que humanamente se puede hacer conforme el conocimiento que tengo. Me cuido aquí, me cuido allá. Y aquí está esta casa que les está goteando por todos lados, se está minando. Y yo no voy a decir nada, pero he encontrado en las Sagradas Escrituras que dices que esta casa donde me encuentro yo es tu templo. De manera que, si es tu templo, aquí tenemos dos. Aquí hay dos seres que tienen responsabilidad. Yo, y he hecho todo lo que puedo por tratar de arreglarla. Pero Espíritu Santo, tú eres el único que puedes arreglarla. Es tu casa, se te está cayendo. Y en muchas otras palabras que uso. No sé cuántos han orado de alguna forma de esa. Espíritu Santo, se te está cayendo tu casa. Va a decir, pastor, ¿usted cree que le pone atención? Claro, pues es la casa de Él, es el templo de Él. Dice, nomás la suya, pastor. No, también la de usted. También la suya. Dice que somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos gloria? Vean lo que acontece cuando el Señor nos entrega las llaves y empieza a revelársenos más su palabra, nos empieza a dar más respuesta a las cosas que usted y yo andamos buscando. Entonces empezamos a ver todas aquellas promesas hacerse tangibles, hacerse literalmente vivas en nosotros, en nuestro tiempo. Prosigue la escritura y dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. No en el cielo, en los cielos, donde reina mis promesas. Será atado. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si atas algo a tu favor, si desatas salud o prosperidad o X cosa, eso es lo que está diciendo el Señor. Si Dios te revela su promesa, yo soy Jehová tu sanador, Jehová es mi sanador. Simple como eso. Amén. Dice, y lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Diga conmigo, no sé si la expresión está ahí. Lea conmigo el último versículo, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Qué le parece? El Señor vino a la tierra para que la gente lo reconociera y entendiese que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Pero en varias ocasiones nos encontramos como que la intención de Jesús era que no se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sentada como los pájaros cuando son recién nacidos, escuchan el ruido de la pájara y lo único que hacen es abrir el pico. De esa gente no quiere el Señor en su reino. Se lo siento mucho decírselo, pero el Señor no quiere ni hombres ni mujeres como hijos e hijas que nomás estén abriendo el pico, como las sanguijuelas, dame, dame, dame y nunca se sacian. Dice el Señor Jesucristo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Amén. ¿Por qué el Señor no quiere que sus discípulos se lo comuniquen al mundo entero? Todos los que con ellos, a los que ellos tenían la oportunidad de hablar, era pueblo creyente. Pero la revelación viene directamente del Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu. Yo no te puedo revelar ninguna de las cosas que tú andas buscando. El Espíritu Santo puede hacerlo. Lo único que te puedo decir yo es cómo funcionan estas cosas. Y cuando tú te metes en la palabra de Dios y empiezas a buscar respuesta a tu problema, el Espíritu Santo tiene de ti misericordia porque te ama entrañablemente y te revela las cosas para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. No es nada complicado. Nosotros lo complicamos con nuestra ideología, teología, filosofía o lo que usted quiera llamarle. Nosotros lo complicamos, pero nuestro Señor quiere que usted y yo conozcamos que sus promesas todas son sí y son amén. Es algo glorioso. Mire lo que dice Génesis capítulo 18 hablando de Abraham. Usted lo conoce muy bien. Abraham capítulo 18 verso 17 y 18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Lo que está diciendo,
a toda persona que yo bendiga o que yo voy a bendecir, que ya prometí bendecir, le voy a revelar lo que voy a hacer. Le voy a revelar, le voy a decir algo que lo va a extrañar. De seguro que algunos no lo van a aceptar, pero ya cuando vean la palabra de Dios, como que van a trabajar allí en eso. Dios, el creador del universo, en este tiempo y en los tiempos pasados, desde el momento de Génesis en adelante, las cosas que haga o que va a hacer, que prometió hacer, no las va a hacer sin antes habérselas revelado a alguien. ¿Cómo? El Señor, vamos a decir que está esperando un milagro. Ese milagro no va a venir a ti hasta que no te lo revele. Cualquier cosa que sea. ¿Qué va a pasar con la economía en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la situación, la convulsión que existe en el mundo, entre las naciones? ¿Qué va a pasar? Lo que Dios permite o está haciendo, Dios nos lo está revelando. Se lo revela a sus siervos, a sus siervas, a sus enviados, a sus mensajeros. Dios revela las cosas antes de hacerlas. De manera que no va a hacer nada Dios si no nos lo revela a alguien, a alguno de sus hijos. Le está diciendo a Abraham: yo te voy a bendecir, te voy a poner como bendición en la tierra, pero no voy a hacer estas cosas sin antes comunicártelas a ti. Mire cómo lo dice Amós en su pequeño libro, capítulo 3, para que usted lo pueda comprender un poco mejor y me lo acepte. Pues no soy yo el que estoy diciendo esas cosas, es Dios mismo que las dice. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará Jehová, perdón, porque no hará nada Jehová, diga conmigo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, a sus testigos, a sus iluminados. Bendígalo con su ofrenda de palmas. ¿Qué le parece? Dios toma en cuenta a seres tan pequeñitos como yo y algunos de ustedes. Porque ustedes ya son más, no son tan pequeñitos, ya han crecido bastante, espiritualmente hablando, claro. Pero no es emocionante esto. Que el creador del universo, el que sustenta el mundo con el poder de su palabra, diga estas cosas. La confianza que tiene Dios en sus hijos. Cuando Dios tiene confianza en nosotros, dice que nos llama a sus amigos. Se lo dijo a Abraham y le dijo Dios, mirar cuán grande era este que Dios le dijo amigo. Jesús les dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a decir amigos, porque su amigo les platica todas las cosas. Todas las cosas. Sabe que a veces entre hermanos, en familia, un hermano le platica más las cosas a su amigo o a su amiga que a los mismos hermanos. Porque cuando ya si es amigo, se platican muchas cosas que no se podían platicar o no se platican entre hermanos en algunos casos. Pero lo que estamos tratando de entender y comprender es que si Dios nos llama amigos, quiere decir que en esta sociedad entre Dios y los hombres, el Señor nos revela sus secretos. El amigo no esconde nada del amigo. Dice el Señor, de manera que no va a hacer absolutamente nada sin antes revelársela a sus amigos o a sus siervos, sus profetas. Vamos a ir. La semana pasada yo hablaba de una fe, una fe valiente, una fe que va en contra del enemigo, cuando se usa una fe en forma de un arma de guerra, y hablaba del caso de David. Pero hoy en esta ocasión vamos a ver algo que se encuentra en Segunda de Reyes. Lo compartí en una ocasión, lo voy a hacer hoy con la ayuda del Señor en este día. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14. Eliseo fue aquel hombre que cuando el servidor de Elías, como usted ya conoce, y antes de partir le dice Elías a él: ¿qué quieres que te conceda? ¿O qué quieres? Y Eliseo le dice a Elías: que me dé una doble porción de la que tienes tú.
Elías tiene una porción. Elías es el profeta que, amigo del maestro, amigo del Señor, le dice la Biblia, lo describe la Biblia de esa manera, y le dice: gran cosa difícil has pedido. Bueno, pero si me logras ver cuando me vaya, entonces te será hecho. Y usted ya conoce la historia. David, Eliseo miró a Elías irse cuando vino el Señor en carros de fuego, se lo llevó, etcétera. Y entonces recoge el manto de Elías y empieza a manifestar el poder de Dios con sus milagros que Dios le permitía hacer. Cuando uno mide las cosas o mide los milagros o las manifestaciones reveladas en las Escrituras, nos encontramos que Elías, el número de milagros que acontecieron a través de las manos de Elías, Eliseo le sucedieron doble porción. O sea que fue el doble de los que Elías manifestó por el poder del Espíritu Santo. Entonces estaba Eliseo ya para partir, y viene el rey, que había sido muy favorecido de parte de Eliseo. Cada vez que los enemigos venían en contra de ellos, Eliseo les daba información qué es lo que querían hacer. Entonces le estaba yendo muy bien al pueblo de Israel bajo el reinado o bajo el señorío, vamos a decir, o guianza de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Eliseo está a punto de irse. El rey todavía sigue con esos problemas de que los sirios seguían sobre de ellos constantemente, de manera que esperaba que Eliseo interviniese antes de que se fuera a partir. Dice, y le dice: padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. La forma que se dirige el rey a Eliseo. Y le dijo Eliseo: ya sé lo que vienes. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, el rey. Luego dijo Eliseo, el rey, al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Verso 17, clave. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, ponga atención, Eliseo está hablando en el nombre del Señor, ¿sí? Tira. Y tirando él dijo, y perdón, tira y tirando él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová. Diga usted conmigo: saeta de salvación de Jehová. Y luego dijo otra expresión: y saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Le di lectura 1, 2, 3, 4, 4 versículos. En ellos se encuentra una declaración divina, una declaración, una orden de Dios. Le voy a hacer una pregunta a ustedes: ¿cuál es la revelación o la declaración que Dios está dando para este rey tener éxito o tener victoria? Le voy a pedir que alguien me diga una de ellas. Ahí se encuentran los cuatro versículos. ¿Saeta de qué? ¿Una? ¿La otra? ¿Saeta de salvación, la primera? ¿Y la otra? ¿Saeta de salvación contra Siria? Bueno, también está la palabra salvación, está bien. En todos esos cuatro versículos se encuentran dos revelados. Dos revelaciones que Dios le está dando, dos declaraciones de parte de Dios. Recuerde que cuando Dios dice algo, eso ya se convirtió en una ley. Le ha dado al rey estas dos palabras el profeta, y ha puesto todo el énfasis en las flechas, en el puñado de flechas que tenía el rey con él. Dice: ahora vamos nosotros al versículo 18 y 19 más adelante y ver la reacción de este rey. Y le volvió a decir, ya después de haber tirado la flecha, le volvió a decir: toma la saeta. Recuerde que todo el meollo del asunto está en las saetas o en las flechas. Tomó las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó tres veces y se detuvo. Agarró las flechas. Esas flechas, le está diciendo Eliseo, esas flechas son la salvación de Israel, y esas flechas son la destrucción del rey. En ellas se encuentra la palabra de Dios, en ellas se encuentra la promesa de Dios. El hombre agarró las flechas y dio tres golpes a la tierra con ella. Le dijo Eliseo: golpea la tierra.
Y entonces acontece que él lo hizo tres veces y Eliseo le dice, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Qué está diciendo el profeta? Le entregó las flechas para destruir al rey y le dice Eliseo, golpea con esas flechas la tierra. Si la persona hubiera tenido un poco de revelación, se hubiera dado cuenta que con ellas iba a destruir al rey de los sirios o a la Siria. Esas flechas, si usted le da una arma a Dios y le dice con esa destruye al enemigo, y cuando le pegues al suelo le va a estar pegando al enemigo, ¿cuántas veces lo vas a golpear? Yo le doy golpes a la tierra, si con estas flechas voy a golpear a Siria, le voy a dar hasta que se despedacen las flechas. Cuando a mí me salen en tiempo de primavera y en tiempo de otoño, salen mucho las serpientes allá donde yo vivo. Y cuando yo me encuentro una, la busco. Cuando la encuentro, voy y le doy con una pipa que traigo por ahí ya preparada. Y cuando la mato, no me consuelo porque todavía siguen moviendo. Y le doy duro y luego voy en la cabeza. Y con el pico de la pipa voy hasta que le desbarato la cabeza. No la dejo medio herida, pensando que se va a morir. Me aseguro que se muera. Digo, esa no vuelve a la vida jamás. ¿Sí? Esa es la forma de yo pensar. Yo sé que a algunas personas les gustan esos animales, que esos animales son, bueno, los creó Dios, pero son del diablo. Así como Jesucristo lo dijo a unas personas que estaban y se enojaron mucho con él. Yo sé de quién son ustedes. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Imagínense que le diga a usted una persona en este momento, aunque no crea nada en Dios, se le eche encima. Pero cuando usted tiene la herramienta para destruir al enemigo, usted debe de darle con furia. Debe de darle hasta que acabe con él. Cuando Dios le revela algo, usted no debe de soltarlo y le debe darle duro. Si a usted le prometió el Señor algo especial, usted no se atemorice, no se amedrente, usted échele ganas y dele. Se trata de un trabajo nuevo, se trata de adquirir una casa, se trata de algo que usted estaba esperando y soñando, y de pronto el Señor le dijo, eso va a ser tuyo. Usted no desmaye, se trata de salud, no desmaye. No desmaye, dele y dele y dele y dele duro. El constante darle va a quebrar la piedra, va a desintegrar aquello negativo. No desmaye. Si no tiene la fe, como antes lo mencioné, entonces pídale al Señor, pídale una vez, pídale dos, pídale cien, pídale mil. El Señor Jesucristo habló un ejemplo de la viuda que sus acreedores o sus enemigos no le daban reposo. Le habían hecho mucho mal y viene con el juez y le dice que le hiciera justicia. Y usted ya conoce la historia. Y le dice al juez, he aquí estas personas, no hazme justicia contra ellos. Y entonces él dice que venía de día constantemente, venía aquella mujer a pedir justicia al juez. Llegó un momento en que el juez dice, el Señor lo pone de esta manera, que ni temía a Dios ni a los hombres. Y él mismo lo repite y dice, yo no tengo temor ni a Dios ni a los hombres, pero por cuanto esta viuda me va a cansar la paciencia, le voy a hacer justicia. Entonces dice Dios, Jesucristo, ¿oyeron lo que dijo el juez malo, que ni teme a Dios ni a los hombres? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial hará misericordia con ustedes que constante vienen a Él? Si no tiene otra herramienta más revelada, pedirle. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Padre, en el bello nombre de Jesús hemos meditado en tu palabra unos momentos. Confío en ti, Padre, de que has revelado a tus hijos algunas cosas que les van a beneficiar, les van a ayudar. Señor, yo constantemente busco el poder disfrutar y vivir de esa vida que vivieron tus discípulos en la iglesia primitiva, donde te miraban laborar y hacer cosas sobrenaturales, maravillas, milagros, prodigios. Y cuando leemos las escrituras en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, Señor, nos encontramos de todas las maravillas que hiciste. ¿Acaso has cambiado? Sabemos que no. Sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sabemos que hiciste milagros en los tiempos de antaño, en la iglesia primitiva, y lo sigues haciendo aún.
¿Habrá alguna cosa imposible para ti, Señor? Hoy en este día nos encontramos aquí en tu casa. Hay algunas cosas que tus hijos presentarán delante de ti. Padre bello, Padre bueno, ve desde los cielos, Señor Dios. Ilumina el corazón de tus hijos y envía tu Espíritu Santo, Señor Dios, a poner en sus manos lo que tú ya quieres que tus hijos disfruten. Padre, no nos cansaremos y no desmayaremos de decir que tú eres grande y misericordioso, de que eres bueno y de que tú haces bien a tus hijos de día y de noche, y que nos levantas sobre la cabeza de nuestros enemigos. Señor, estamos cruzando este año y en el principio de él yo sé que me diste una palabra que hablaré a tu pueblo. Estamos llegando al tiempo de esa cosecha, Señor, conforme el tiempo establecido para la naturaleza. Responderás tú a tus hijos aquí en la iglesia Cristo Viene. Señor, delante de tu Santo Espíritu aquí presente, Señor, manifiesta tu misericordia para con nosotros y haznos bien. Transfórmanos en esos hijos, en esas hijas tuyas, que podamos disfrutar de los beneficios de nuestro papá, de nuestro Dios, y que nos podamos apasionar de tu palabra, Señor, de tal manera que la escudriñemos de día y de noche, buscando en ese tesoro lo que tanto necesitamos al momento. Permítanos adorarte unos momentos mientras tú pones en nuestras manos y en nuestro corazón el regalo que tenías para nosotros en esta mañana. Hemos venido a tu casa, venimos a ti, Señor, con ofrenda y sacrificio. No nos presentamos con las manos vacías, pero tú nos dices que no nos iremos con ellas vacías, sino que nos iremos con ellas llenas, porque tú mismo nos lo prometes. Irán andando y llorando los que llevan la buena semilla, mas volverán trayendo sus gavillas, con alegría trayendo sus gavillas. Hoy en este día pon en nuestras manos, Señor, ese tesoro que necesitamos al momento. Levanta tus manos allí y en fe dile: Señor, pon aquí en mis manos la respuesta que tanto necesito en este preciso momento. Levanta tus manos, ten fe, ten fe. Él está aquí en medio de su pueblo. Ten confianza. Su promesa es inmutable. Él la va a cumplir. Extiende tu mano en fe y dile: ponla aquí, Señor, en mis manos y en mi corazón, mientras lo adoramos unos momentos. Mientras tú repartes a tus hijos tus bienes, Señor, permítenos adorarte unos momentos. Recibe de nuestros labios alabanza y adoración, que te podamos honrar como es digno que se te honre, Señor.